Hola, yo soy Amado y están en Vida Extrema. Regreso en Expoli 2010, por supuesto que por Vida Extrema. Mi nombre es Mónica y estoy aquí en la compañía de Amado, que viene visitándonos de Colombia. ¿Cómo estás, Amado? Hola, Mónica. Muy bien, gracias. Un placer. Sí, visitando, pues bueno, ya llevo un buen tiempo, pero me gusta Miami, me gusta todo lo que se puede hacer aquí en Miami. Bueno, pues qué chévere. Bueno, sabemos que estás aquí visitándonos en Expoli 2010. Cuéntanos, ¿qué son esas sorpresas que nos tienes por acá? Bueno, yo estoy dedicado al arte de pequeño. El Señor me mostró, me encontró. Gracias a Dios, pues el don que Él me dio, pues también lo quiero enfocar. Mi inspiración es el Señor Jesús de Nazaret. Y pues toda obra cristiana pues es para el Señor y para exhibirla a todos ustedes. No, y cuéntanos, ¿cómo te ha recibido la gente aquí en Expoli 2010? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido el impacto que ha dado tus pinturas? Bueno, yo no lo espero, yo siempre pues, cuando después me doy cuenta es que el Señor ha excedido pues las expectativas que he tenido. Mucha aceptación, me siento muy contento, muy agradecido porque pues este es un trabajo que quiero darlo pues para el reino. En realidad el Señor lo puso un don en mí, pues quiero presentarlo y pues es un trabajo sencillo. En realidad yo lo hago en material reciclable. Y pues el acrílico y bien, pues en este momento pues tengo estas obras pues para presentárselas a ustedes. ¿Cómo te diste cuenta que tú tenías ese talento? ¿Sabe cómo? Porque es algo increíble, de verdad que a mí me impacta y me encantan tus pinturas, de verdad. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta? ¿Cómo fue que empezó todo esto? Bueno, esto empezó, bueno, de muy pequeño, en las clases de arte y cosas que tenían, que eran relacionadas con los dibujos. En realidad no entendía, pues, gracias a los compañeritos, pero decían, era con amor lo que yo hacía, ¿no? Siempre me rodeaban por lo del arte, pero yo no me quedaba como pensativo, pero ¿por qué? Entonces, eso es el recuerdo pues, que yo tengo básicamente. Crecí, o sea, tenía otros, no estaba dedicado 100% al arte. Ya cuando vi que era, pues, tenía su aceptación y todo, pues ya empecé a hacer obras, exhibiciones y esto, y gracias a Dios, pues, te ha ido muy bien. Pues qué bueno, Amado. Y hablando de exhibiciones, prontas exhibiciones donde tú vas a estar presente enseñando tu talento. Sí, bueno, una exhibición va a estar en el Design District, la galería es Art Fusion Gallery. Voy a estar allá de julio a agosto. Yo de todas formas tengo una publicidad en la emisora 88.3, la nueva, donde pues voy a estar invitando a todas las personas pues, que se acerquen a las exhibiciones. Tengo esta y si Dios quiere también en agosto en Nueva York, en Manhattan. Tengo ya también contacto, pues ya la invitación para un evento colombiano básicamente, se llama Colombian Luxury Lifestyle. Van a premiar lo mejor del talento colombiano en el mundo. Entonces, pues bueno, si Dios quiere también va a estar la invitación para que todas las personas, inclusive si vienen a Nueva York, que puedan ir. New York, atento a todas las exhibiciones de Amado, que está espectacular, de verdad que sí, no se lo pueden perder.
¿dónde podemos informarnos? ¿Dónde podemos adquirir tus pinturas? ¿Dónde podemos saber más de tu biografía? Bien, bueno, yo tengo un website, es www.amado.30art.com. Me confundo, la abrí hace poco. Ay, no. Y bueno, para finalizar, un consejo a todos esos jóvenes que quieren ser pintores como tú, que tienen ese deseo, que tienen ese talento ahí escondidito y no saben cómo explotarlo. Bueno, los jóvenes tienen que enfocar mucho su arte en... de pronto no hacer arte. He visto mucho arte que es un poco depresivo. Bastante. Depresivo, en realidad. Es cierto. Terminan haciendo cosas muy, muy, muy depresivas, tristes. Un consejo es que, bueno, que le oren al Señor, que siempre estén con un ánimo positivo y que el Señor les, pues, van a resultar haciendo algo muy, muy bueno y aceptable y alegre, que es algo que necesita ahorita la gente, para hablarle algo o ver cosas visuales positivas, ¿no? Claro que sí. Bueno, Amado, de verdad que es un privilegio tenerte acá. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y te deseamos el mejor éxito a todo lugar que vayas. Esa exhibición, no dudamos que va a ser espectacular en Nueva York. Ya saben, la gente de New York, estar atenta. Y el que no viva en Nueva York y quiere ir a pasear a Nueva York, ir a ver pinturas, bueno, van a encontrarse por allá con Amado. Bueno, nos vamos a despedir. Bueno, nos despedimos de acá, de Expolito 2010. Mi nombre es Mónica Lugo y él es... Amado. Y seguimos aquí en Vida Extrema. Hemos llegado al final de este programa. Nos esperamos cada semana con más música, entrevistas y mucho más. Soy Mariela Álvarez and keep watching Vida Extrema.